Fíjate lo que te digo. Se jodió para siempre el matrimonio. ¿Qué pasó? Pero lo que yo encontré en el carro. ¿Qué? Tu celular. Ay, yo lo estaba buscando porque... No, pero no es eso. Mira el mensaje que tiene, chica, mira. María Elena, qué rica te ves desnuda. Mándame otra fotito en cuera. ¿Esto qué es, chica? Eso es, Rembe. ¿Por qué? Mira, mi amor, me quería hacer una cirugía plástica, una lipo y un levantamiento de seno. Y entonces el cirujano me dijo que le mandara una foto porque no quería que tú me pelearas por dinero. ¡Eso es mentira! Lo que pasa es que tú sabes que a mí me gustaría que tú te operaras. Por eso... ¿Te vas a operar, verdad? Yo te lo voy a pagar, mami. Ay, perdóname, mi amor. Tú miras que bien bajo a luz. ¿Qué? ¿Está sonando eso? No, mi amor, eso es un maldito. No, no pasa nada. Puede ser una serpiente, una pitón. Espérate. No, pipo, ¿cómo vamos a ver una pitón aquí? Shh, coño. Maldita sea la hora que me metí en esto. Esto está lleno de bichos, María Elena. Te llamo por tu nombre. Pero chica, ¿qué hace este enano en cuero en un maletín en mi casa, chica? ¿Te conoce? ¿O qué dijo María Elena? Espérate, Rembe. El problema es que yo quería en ese maletín mandar unas cosas para Cuba. Ah, mandar unas cosas. Pero chica, ¿cómo tú crees que yo me voy a creer eso, chica? No, atiéndeme. El problema es que como dicen que son 65 libras nada más. ¿Qué pasa él? Le pica. El amigo mío este pesa 65 libras, 50 de cabeza y 15 de cuerpo. Y entonces yo lo metí ahí a ver cómo... Ven acá, cosita chiquitica. ¿Tú crees que yo me voy a creer que tú estabas haciendo de pesita para mi mujer para irse a Cuba? Dime si tú crees que... ¿Qué te pasa, chico? Me pica mucho. Vale, tú eres bueno. Y tremendo actor este, para que tú lo sepas. Mira, mira lo que tengo para ti. Este dinerito para ti, mira. 200 pesitos, papi. Venme para acá, chico. Me gusta. Me gusta. Pero le pica mucho porque eso tiene piojo. Hay que llamar a 911. Hay que llamar a 911 porque esto puede... No, pero no llame, Rembe. Deja, olvídate de eso. ¿Tú qué? Eso, niño. Esto es un teléfono futurista que compré. ¿Pero qué teléfono? Este teléfono... Tan raro, ¿no? Sí, mira, te devuelve las monedas y si tú tocas aquí... ¿Sí? ¿Qué pasa? Tú tocas aquí, tiene contestador automático. A ver... Hello. Nothing. You have reached the voicemail, María Elena and Roberto. Please. ¡En inglés! ¡En inglés! ¿No tiene tono? No tiene tono porque es un teléfono futurista. Eso pero si no sirve, entonces te he engañado porque esto... Mira, esto no... Está ¡coño, ahí. Papito! ¡Pare! ¡Pare! ¡Cuidado! ¡No, tío! ¡Esto es un teléfono! ¡Que habló que...! ¡Tilo! ¡Ah, no! ¡Vale, es un hombre! ¿Qué hace este hombre metido el teléfono aquí, chica? Espérate, Rembe. El problema es que a mí se me olvidó pagar el teléfono este mes. ¡Mentira! Sí, y para que tú no me regañaras, yo hablé con este amigo mío, que es de la infancia, para que se vistiera de teléfono así. Mira, a ver, ahí es. ¿Cuál es el problema? Ven acá. No, ven acá, tú no eres guapito, ponte aquí. Yo estoy ayudando a... ¿Ayudando qué? ¿Tú crees que yo me voy a creer el cuentecito que me está metiendo esta? Yo te conozco a ti. ¡Este es actor! ¡Y bueno! Mira, no da dinero para ti. ¡Para ti no, papito! ¡Es lo que te dije, ¡Coño! ¿Cuál es el ruido? Eso es el aire, que dejé la ventana del cuarto abierta. ¡Mire, no, que el barrio está en candela! ¡Eso tiene que ser! ¡No! Shh, ¡cállate, no, cabrón! ¡No me puedes meter por el piso 28! ¡Cállate, coño! ¡Ay, déjame! ¡No me mates! ¡Yo no lo suplico, no me mates! ¿Qué hace este tipo vestido de pollo en mi cuarto, chica? Ay, Rembeto, tú formas un lío por todo. Mira, Rembeto, te voy a explicar. El problema es que, ¿cuál es tu comida favorita? El pollo. Eso mismo. Yo lo que hice fue que pedí un anuncio. ¡Mete el pollo, que tiro el tiro! ¡No, anormal! Que yo pedí un arroz con pollo al restaurante de la esquina del pollo loco. Y entonces ellos, si tú pides un delivery, te mandan un empleado para que te amenice la comida, ¿ves? ¿Y tú crees que yo me voy a creer que ese tipo... es el que armoniza los delivery de ese restaurante, ¿no? Sí. Mira lo que tengo aquí para ti, papito. ¿Eh? Espérate, Tommy. ¡Cállate! ¿Cuándo llega el pollo ese? Estoy loco por comer. En 5 minutos se lo traigo. Yo te acompaño. ¡Oye! De aquí no va a salir nadie, ¿eh? No. ¡Cállate! De aquí no va a salir nadie, porque ustedes ven este cuchillito.
Se lo voy a clavar, ustedes saben. No, aquí, ¿A dónde? Ahí, ahí. No. A bloque de hielo que tengo ahí, caballero, con la cerveza. Mari, que no se vaya. Sí. Voy a la cervecita para comer unos pollitos rápido. No se me muevan de aquí. Uy, venga, marido, tú eres un tarrú profesional. Pues, hablando de profesional, ¿qué me dijeron? Caballero, en La Habana aprendí a hacer un mojito espectacular. ¡No se me vayan! ¡No se me vayan de aquí! ¡Ya vengo! Tranquilo, que el que nace patarrú. ¡Del cielo le cae los tarros!